Hola a todos, y nos comienza la conferencia. Tenemos aquí, como muchos sabéis, a David Fiuza. Muchas gracias por estar aquí. Sé que queréis presentarte un poco, hablarnos pues, de tu profesión, estas cosas. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Un placer grande estar aquí. O meu nome é David Fiuza. Bueno, non sei se me podes escoitar así coa máscara e sin o micrófono, pero busca a meu voz natural e, mentre a normativa nos diga que hai que teñer máscara, sempre que se poida, eu quero teñer a máscara. Entón, se me escoitades perfecto, se dito así. Ben, eu dedico a dirección, especialmente a dirección de banda, porque tamén estudei orquestra, coro, pero, bueno, a minha especialidade é que sirve, digamos, formación de dentro, non? E, realmente, cando me propuxeron esta charla, pareceu-me moi interesante, porque moitísimas veces a dirección, todo o mundo a temos moi certa, porque temos directores todas as semanas nunha agrupación, xa sexa académica, profesional, amateur, o que sexa, pero desconhecemos moitísimo como funciona profesionalmente o mundo da dirección. Entón, parecía unha boa ocasión para compartir con vos, pois, o meu punto de vista sobre esta profesión. Estamos con Vale, temos aquí unha batería de preguntas, pero o ideal é que todos participemos un pouquinho, así que podedes ir pensando en preguntas para facer o final ou podedes interrompir a mí especialmente cando queirades, vale? E se tedes alguna cousa concreto que queirades saber ou que vos parece interesante, por favor, agradecese moito a participación, vale? Entón, así para iniciar un pouco, poderíamos decir onde comezou a túa vinculación co mundo da música e, sobre todo, co mundo das bandas? Sí, pois, eu empecé un poquinho casualmente. Cando era un rapaz, era un rebelo, bastante inquieto, entón apuntaba a todas as actividades que se impartían no colexio. Todas, todas, todas. Con 11 anos, pues, apuntei na clase de gaita e o mestre de gaita me comentou, mira, se aprendes a ler música un poquinho de solfeo, vas a avanzar máis rápido. Entón, apuntei na Escola de Música Municipal, da Banda Artística de Berta, co cal, empezas con solfeo, pouco a pouco xa te van metendo nos mundiños dos instrumentos da banda, e collín o clarinete simplemente por casualidade, e a partir de aí foi onde empecé a tomar o contacto con a música. Vale, e cando decidiches como que querías dedicarte a isto profesionalmente? En plan, houve un punto clave onde dices, vale, si, sí, agora sí, ou xa dende o principio? Pois o certo é que, sabendo o ben todo, non? Unha vez que comezas coa música, cada vez te vai atrapando máis, te vai enganchando, ves que é como un infinito que queres perseguir, que queres percorrer, entón, pois, é algo que non sucede nun momento, senón, pouquinho a pouco, vas tendo en conta que a música te atrae, que a música nunca se remata de evolucionar, de aprender, de disfrutar, entón, vas tomando esa decisión. Sí que é certo que, cando rematei o instituto, o bacharelato, non tiña nin idea do que iba a facer. Fixen a selectividade, todavía non sabía que quería facer coa miña vida. Se estudiar na universidade, se facer música, tiña moitas dúbidas. Ao final, a última hora dixen, pues mira, vou intentar facer o grado superior e dedicarme á música. Foi un pouquinho casual. Pero tamén, por dous factores. Eu son unha persoa un pouco moi pouco académica, é dicir, eu non estudiei o grado profesional, solamente fixen tres cursos así aislados, e despois, cando estudei superior, fun, digamos, a destempo, nunha idade que me correspondía, e ao mellor facendo dous cursos en un, outra vez facendo un curso en tres anos, que son moi pouco académico nese aspecto. Entón, digamos que iso influiu bastante tamén na decisión. Non? Pero tamén, outro dos factores é que, en comparación aos meus compañeros, empecé a mellor que un pouquinho máis tarde, a maioría dos meus compañeros empezaron con 8 anos, como habitual, a estudiar un instrumento, eu empecé case 5 anos despois, entón víame un pouquinho desventaxado. Non? Día que ao mellor, con 18 anos, que todo o mundo acababa o grado profesional, tiña unha solvencia co instrumento, ou ainda non a conseguira, entón un pouquinho pensaba, non, pues nunca o instrumento, tiña xa contacto coa batuta, e acabei de decidir un pouquinho por tomar este camiño. Deis o instrumento de unha maneira amateur, se que fixemos estudios superiores na escola, pero vou dedicar a batuta, que é no que vou con un pouquinho máis de ventaxa en relación á idade. Moi ben. Agora, vai unha pregunta que eu penso que, sobre todo os interesados que estamos en formación, ou os xustos que acabamos de rematar, que é como afecta todo isto da música, sobre todo no teu ambiente social non vinculado á música, porque sempre temos isto de que estudias música e que máis, sabes, estas cousas, sí. É como que se tiveches apoios ou así, algunhas cousas un pouco regulares.
Por ejemplo, ahí importante el contexto. Hoy en día es muy diferente a vos edades, a cuando yo tenía vos edades. Pasaron pocos años, tampoco demasiados, pero cambió muchísimo contexto en Galicia. Ya hay muchísima gente estudiando en la superior de música, hay escuelas de música, conservatorios en casi todos los contextos, pues esto cambió, ¿no? Pero cuando me correspondía a mí, sí que era un poquito raro. Entonces, es un pueblo que se llama Vila de Cruces, está al norte de toda la provincia de Pontevedra, ya tocando con la provincia de Coruña, muy perto de la provincia de Lugo, ¿no? Es un pueblo que no tiene nada de tradición musical. Sí que es cierto que dentro de nuestro concello está la banda artística de Nerza y la Unión Musical de Pontevedra, que son dos parroquias de concello, y sí que estos lugares en concreto tienen una fortísima tradición. Pero no es un pueblo donde yo vivo, la tradición es cero. Antes que mí, solamente hubo un músico profesional, nada más, que fue mi profesor de solfeo, José Casal. Era otro monsolista de la banda de la Coruña, que bueno, desgraciadamente, padeció tan solo con 33 años, no había el tráfico. Pero es decir, no había ninguém que se dedicase a eso, con cual era ahorrar. Es decir, yo recuerdo muy bien cuando me maté bacharelato, que los profesores, muchos de ellos me manifestaron una decepción enorme por dedicarme a la música. Entonces, claro, imagínate, era una auténtica frustración, porque todos que se dan la opinión, que dicen, qué mal, qué pena que seas músico. Por suerte, los pais apoyaron. Ellos no conocían mucho tampoco la tradición musical, en la familia de un poco de músicos, pero ellos estaban convencidos de que si me gustaba eso, que me tenía que dar la oportunidad, ¿no? Entonces, gracias a ellos, fue fácil, pero en mi entorno realmente era un ser extraño. Muy, muy extraño. O que nos decía, afortunadamente todo esto cambió. Hoy en día estudiar música es normal. Puede ser que cambiaran bastantes cosas, sí. ¿En qué momento exacto se convirtió a música en tu trabajo? Pues también fue algo muy progresivo, porque cuando estaba, se decía que a mí la vida fue un poquito nada ortodoxa, ¿no? Cuando estaba primero de bacharelato, con 16 años, dedicábamos por las mañanas a ir al instituto y por las tardes a dar clases en la escuela de música, daba lenguaje musical, daba también algo de instrumentos, etc. ¿No? Entonces, ya desde los 16 años, estoy ganando cargos por dar clases de música. Entonces, ya se puede decir que ahí hay una vinculación. Pero cuando decidí dedicarme a eso profesionalmente, exclusivamente a eso, fue cuando tenía 22 años, que fue cuando por primera vez recibí un trabajo como director. Fui en la banda de Unión Musical de Neal, conseguí una plaza de director titular, y ahí se disimbaba. Perfecto, yo tengo claro, voy a dedicar a esto siempre que pueda. Digamos que ese fue un punto clave, me dedico única y exclusivamente a música. ¿Hay alguna pregunta para la palabra? Sigue pensando, ¿eh? A ti cuando nos gusta, loco. Vale, entonces vamos a hablar un poquito. Bueno, la mia pregunta è, durante il tempo che sei studente e anche come professionale, se ti vede un momento di dire, che lo hai fatto un compromesso di desmotivazione, e se lo stivesse, come affrontare questa situazione per continuare, e se meglio anche, incluso in questo contesto, lo proprio, meglio se tu potresti poter dare un consiglio o come affrontare. Pues efectivamente, todos los años hay algunas crisis que te van a tocar toda la crisis, no quiero saber nada más de la música. Voy a contar un gasto bar, voy a contar una tienda de la música. Es verdad, siempre hay momentos de muchísimo bajón, porque la música es algo muy exigente, sabedlo bien. Estamos trabajando siempre en detalle y donde es importante estar en forma físicamente y mentalmente, las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, la vida es algo natural. Hay veces que algo coche, algo no, desestabilízate y hay que no poder ver con perspectiva a otros, ¿no? Pero creo que eso forma parte de la propia naturaleza humana. En cualquier profesión, como la música, o el deporte o algo así, estás mucho más expuesto a este tipo de sensaciones. Cuando quieres un poquito verlo con perspectiva y seguir adelante, quizás aquí, a lo enxante, verte, no transcurso del tiempo, cómo son las cosas, y al mismo tiempo comparar con otro tipo de trabajos, otro tipo de profesiones, que ves que todos también tienen sus problemas, tienen sus dificultades, y tienes que convencerte de que si tienes algo en la cabeza, que estás realmente convencido y lo quieres conseguir, tienes que luchar para conseguirlo, ¿no? Entonces, a mí la manera de superar esos momentos de crisis son esas. Pensar, ¿a dónde quiero llegar? Puxo todo de la mi parte, ahí ya puedo poner mucho más. Pues
e assumir facilidad durante o caos continuamente. É que hai momentos moi difíciles e moi frustrantes. Que pasa? Que é unha vida cando te dedicas á música que creo que ten demasiada adrenalina. Hai momentos tan top e momentos tan baixos, pero esos momentos top sempre acaban ponendo a balanza a favor. Eu creo que é un poquinho así. A veces é isto, tomar distancia do tempo e saber ver as cousas desde nós. Pero é difícil, é unha moi boa pregunta. Máis cousas? De momento, non? Vale. Pois, imos agora un pouco ao profundo desta charla, non? A charla de empregabilidade. Poderíamos comentarnos outros traballos ou profesións diferentes que levaras a cabo na tua vida e de que maneiras están vinculados coa música? Sí, pois, bueno, todo o que traballei, salvo algúns fins de semana, cando era post-adolescente, teniendo copas en un bar, que foi importado as ocasións, sempre os meus traballos estuveron directamente ligados á música. Xeralmente a docente, profesor de linguaxe musical, de clarinete, de harmonía, de análise, de agrupacións, este tipo de cousas. Foi o que fixe. A veces tamén tocar, teño tocado profesionalmente, tamén con alguna agrupación, pero todo sempre vinculado á música. Claro, eu penso que como as dúas non vertentes, en tanto docencia ou interpretación, un pouco, que temos todo en mente. Exacto. Claro. Por exemplo, para realizar o teu traballo actual, que tipo de formación se necesita e onde se adquire? Porque coñecemos os conservatorios, pero bueno, tamén hai moitos centros de formación alternativa. Esta é unha das preguntas un pouquinho que estaba esperando, non? E para ese tamén foi o PowerPoint para explicar o máis gráfico posible. Porque o tema da formación da dirección ten moitas cousas en común en paralelo coa formación de intérprete instrumentista, pero tamén ten cousas moi especiales, moi diferentes, que non teñen nada que ver, non? Ao fin e ao cabo, vos, cando no vosso instrumento estades a estudiar, hai unha técnica, os instrumentos son algo físico, son todos iguales, entre que cambian as marcas, os modelos, as características, a distancia entre dedo e dedo é a mesma, os buracos teñen máis ou menos o mesmo diámetro, etc. É algo físico que iso ten que ser así. Pero no tema da dirección, a maneira de nos producir sonido cambia radicalmente. Porque o que temos é un corpo e nada máis. E cada corpo é totalmente diferente. Si que hai unha técnica, moi común a todas as escolas, e hai unha base a toda a historia, pero ao final o máis importante é conocerse a si mesmo, ¿no? Para poder sacar o máximo partido posible. E para tocar un clarinete determinado a expresión, pois tens unha técnica que é para todos moi similar. E pois o que cambia é o que tens na cabeza, e a maneira como produces. Pero cando estás a dirigir, a tua técnica é o teu corpo, estás sem nada. E o teu instrumento son seres humanos. Que ao final, unha tecla dun instrumento se apulsas, sabes que se funciona ben, sube, abres a tecla e punto, non hai máis historia. Pero as teclas dun director, a parte, digamos, instrumental, son des vos, os músicos. Se un día tres o segundo oboe que está enfadado, pois vai cambiar completamente o que vai a sonar aí. Se outro día tres o primeiro xero que está eufórico, pois vai cambiar tamén radicalmente o que vai pasar, que é a interpretación musical. Entón, digamos, que hai unha parte de psicología importante. Entón, vamos explicar un poquinho que é, para mí, como debería ser a formación dun director. Que nos conservatorios, xa non é unha académica, a veces se dá, a veces non. Pero, según as necesidades do día a día, para mí, o primeiro punto é a técnica quironómica ou quironímica, que ven sendo a túa expresión corporal, o que podes facer co corpo para conseguir de outros seres humanos un sonido. Outro punto moi importante é o estudio da organoloxía e da instrumentación. A organoloxía é a maneira en como ti coñeces todos os instrumentos cos que tens que traballar. Se eu tenho unha agrupación que ten, non sei, un bandoneón, un cello e unha batería, pois teño que coñecer perfectamente cales son as características deses instrumentos e como producen o son. Que é a instrumentación? A instrumentación é a maneira como se aplica a organoloxía á música. Coñecer de que maneira hai que escribir ou como está escrita a música para que con esos instrumentos teñan resultados. Despois, un terceiro punto importantísimo tamén é a programación e as técnicas de ensaio. Porque ao final, traballamos con seres humanos, traballamos no tempo,
tenemos un repertorio que hay que montar en un periodo determinado, entonces es muy importante conocer cómo psicológicamente funciona el colectivo, es cómo se puede sacar el máximo rendimiento musical según el tiempo que tenga de trabajo, ¿no? Eso es muy importante. Un cuarto punto es el estudio de la musicología y del repertorio. La musicología como algo histórico, un poco conocer todo el pasado, que va a ser presente, y el repertorio, pues, tienes que conocer el máximo de repertorio posible, indagar sobre versión, sobre fontes, sobre antiguas instrumentaciones, etcétera, versiones originales, un poquito sobre todo esto. Un quinto punto es el estudio de la composición, digamos, aplicado no para ser compositor, para escribir obras, sino para entender las partituras lo máximo posible, y para un poquito tener un análisis que se valga para entender. No es un análisis que se da en los conservatorios, sino un análisis muy diferente que necesitamos los directores para poder sacar el máximo de partido a partido. Y por último, básico, es el adiestramiento auditivo. También para los instrumentistas es importante, pero para los directores más. Conocéis que hay muchas personas que tienen un oído absoluto y hay personas que tienen un oído horrible. Eso no pasa nada, es naturaleza. También hay gente que tiene, no sé, un músculo enorme sin hacer deporte, o un paciente que tenemos un diente totalmente cheo de gas, sin comer demasiado. Pues eso que hay, ¿no? Pero lo importante es entrenar, porque al final, o 100% del trabajo de un director es estar escuchando. En un ensayo estás escuchando, en un concierto estás escuchando, siempre recibir. Es según lo que recibes, procesas e intentas modificar, y reconducir o dejar que fluya lo que está pasando, ¿no? Pues para esto es muy importante lo del tratamiento auditivo. Estos seis bloques, para mí, serían las asignaturas básicas que tienen que tener el estudio de dirección en un conservatorio. Tenían que ser las seis todas las semanas y con la misma carga de actividad, por decirlo de alguna manera. Aparte de eso, hay una formación complementaria que también es imprescindible para los directores. Por una parte, es la práctica instrumental, porque nos trabajamos siempre con instrumentistas. Entonces, está bien que tú tocas un instrumento principal y tú conoces cómo es la praxis realmente de tocar, cómo físicamente se produce tocar y qué sensaciones puede tener un instrumentista. Sobre todo para crear empatía. Después, es importante que controlamos un instrumento polifónico como piano, no para tocar una sonata de Mozart bien técnicamente con velocidad, sino para coger una partitura. Y aquellas sonoridades que con la cabeza no puedes descubrir cómo sonarían, pues, porque hay un lenguaje que todavía no te has asignado, poder ir al piano, escuchar determinados acordes, para después llegar al ensayo, y percibir eso mucho más rápido. Es decir, que llegas y así sabes que este acorde está desbalanceado, o desafinado, o que sea, porque tú fijaste en la práctica del instrumento público. Es importante tener un poquito de conocimiento de la técnica vocal, porque muchísimas veces trabajamos con cantantes, pero también, porque muchas veces en un ensayo, cuando algo técnicamente no lo tenés resuelto, se te ha explicado con 12 palabras, de un tiempo, que no tiene por qué ser demasiado efectivo, y si te cambias dos ejemplos diferentes, en dos segundos, te ha un resultado, ¿no? Entonces, puede ser muy bueno. E conocimientos básicos plurales, es decir, conocer todos los instrumentos con los que tú trabajas un poquito, como es la su fisionomía y la manera de producir el sonido. Algo muy importante también para los directores es el lenguaje verbal como expresión. Primero, hay que tener un vocabulario adecuado a cada agrupación. No es lo mismo la manera como yo hablaría con una agrupación como esta, como hablaría con una agrupación profesional, o como hablaría, por ejemplo, de una banda infantil de alumnos de elemental. Cambia radicalmente el tipo de vocabulario, la entonación, todo. Y también es importante tener esto en cuenta para tu ambiente, atmósfera musical que estás creando en cada momento. Entonces es algo que hay que estar al día, no vale hablar de cualquier manera porque no consigues el resto. Es importante tener conocimientos de pedagogía, porque al final el trabajo de un director es enseñar, tratar de enseñar cómo conseguir un resultado de interpretación. Entonces, es importante. Conocimientos de física y de acústica, porque nuestro trabajo es crear a través del son. Entonces, aparte de saber la parte un poquito más física, matemática,
acústica de salas, todo eso, también saber un poquito cómo se produce o son y cómo conseguir efectos sonoros, articulaciones, balances, este tipo de cuestiones, necesita un poquito de respaldo de la ciencia. Básico también conocer psicología y sociología. Como trabajamos con seres humanos, saben estar sensibles, saber que se intentan captar, pero también hay que tener técnica. Hay que saber manejar un colectivo según lo que está pasando. Entonces, herramientas también un poco científicas. Conocimientos de idiomas y de fonética. De idiomas, porque sabéis que no todas las partituras están en galego. Hay indicaciones en alemán, en italiano, en francés, en inglés, en todo, ¿no? Eso es básico. También cuando ves mucho prólogo de una obra, notas otro grado, etc. Es de fonética también porque un director, cuando trabaja con un coro, con un solista, con voz, la fonética forma parte del sonido que estamos trabajando. Entonces, yo, ainda que no sepa alemán, tengo que saber fonética de alemán, por si estoy haciendo, por ejemplo, una canción de Brahms. Es imprescindible porque la articulación y la forma del sonido va a cambiar radicalmente. También conocimiento, si es un poquito más autodidacta, ¿no? Es diferenciar entre la personalidad y la actitud. La personalidad de un director hay que conocerse a sí mismo. Es la que un tiene. No se puede cambiar, no se debe cambiar. Hay que ser sincero, reconocer cómo eres y aplicarlo. ¿Qué actitud? Es la manera en cómo tú conduces esa personalidad para que tenga el máximo de efecto. E xa por último, unha persona que está diante de personas para conseguir algo, ten que estar ao día sempre en cultura xeral. Ten que informarse de todo e saber falar de todo, porque ao final estamos pasando o tempo, pois como agora, son de 70 persoas, que están uns máis dormidos, outros menos, pero todos escoitando o que eu estou dicindo. Entón, suposo que eu sempre vou ter algo que dizer, porque senón acabase con xo. Pois é importante un poquinho estar ao día. Ben, onde formarse? Este é o gran handicap, o gran problema e o gran camiño que temos que andar. Espero que cando todos vos teñades 70 anos estén xubilados nun chalé a beira do mar, despois de haber vivido felizmente da música, todo isto este solucionado. Lamentablemente non creo que vai a ser así, pero será que... Hai estudos oficiais, non oficiais e formación independente. Que igual que tedes que facer do vosso instrumento, a formación independente, que cada un se nos paga por si mismo, ao final é o que máis se vai valer, por desgrado. En estudos oficiais, temos grado superior de dirección ou máster. Non existe grado profesional de dirección. Tampouco entendo por qué. Si que é certo que os estudos de dirección precisan unha certa madurez musical, unha certa experiencia, pero hai moitas cousas que se poden adquirir cando son adolescentes, por exemplo. E hai xente que xa, con esa idade, con 15 anos, xa ten claro que non estén dirixir. Por que non poden aprender oficialmente nun centro de estudos? Unha pregunta? Sí. Tú poderías hacer un máster de dirección sin hacer el grado superior de dirección? Non teño ni idea. Porque eu son un pouco ortodoxo polo tema académico e a verdade que non sei. Imagino que sí, o que non sei é as validezes despois dos másteres segundo o posto que representas ou que sei. Eu penso que sí, pero non se pode responder claramente. En España podes estudiar dirección de orquesta e coro principalmente. De banda, solamente hai un conservatorio en toda España que ten ese itinerario. É o conservatorio de Castilla-La Mancha, superior. O único. Comezaron fai en 2014, creo, aquí, aproximadamente, nun fai de 2 anos. Decidíronse, pero tuveron que facer unha trampa para utilizar ese que mal está a legislación. Tuveron que chamar grado superior de dirección. Non digo dentro que o título banda. Itinerario, internamente, é banda. As prácticas son con banda, o repertorio de banda. Pero está todo escondido, porque senón non sería un título oficial. En Galicia, para estudiar dirección, hai 2 centros. De maneira, digamos, oficial, está o Conservatorio, o Centro Superior de Música de Galicia na banda, e o Conservatorio da Coruña. Non hai máis. E conservatorios internacionais que se poden estudiar dirección de eventos, dirección de banda, pois principalmente Estados Unidos, o Xapón,
in Europa podemos destacar que Inglaterra, por tema de raza, e tamén os Países Baixos, Bélgica e Holanda. Hai máis países que, desde logo, se te ofrecen este no grado superior, pero digamos que teñen un poquito menos de ascendencia e menos tradición. Estudos non oficiais, por facer cursos e masterclasses, que é como a maioria dos directores que se están dedicando a isto, estudiamos. Facendo cursos por aí adiante, con profesores importantes. En Galicia, que se pode estudiar dirección de maneira non oficial, existe a Escola Galega de Dirección de Banda, aparte de todas as masterclasses que se poden ver por aí. E a formación independente, pois que facemos día a día todos. Asistir a ensaios e a concertos todos os que podes. Que te gusta esta orquesta, que te gusta este director, intenta colar con un ensaio. É como máis vas a aprender, porque ves o aquí. E a maneira que nos recomendan a todos, e realmente o que como máis aprendí, e entre ensaios e concertos. E grandes directores. Conversas con directores, contacto directo, que coñezan o seu tren, intento falar con ele, tomar unha certa vez, preguntarle batería de preguntas e a tope, bombardealo hasta sacarte la información que te pode poner. Clases individuais, pues conseguir que alguén te acepte para tener unha clase con él, para conversar, para que se deixe unha partitura, etc. Lecturas, ler libros sobre dirección. Hai bastante literatura do pasado, de outros tempos, pero que sirve un poquinho para ver as bases de como posibilidad de profesión. E ver vídeos, que é o que facemos todos tamén, pois para estudio de dirección, tamén é importante, non? De como outras persoas fan a música e como consiguen, digamos, resultados. Bueno, aquí máis ou menos es todo o tema de onde estudiar, como e por qué. Tens alguma pregunta? No? Vale, pois seguimos con a pregunta que está moi vinculada pois, a situación actual que a situación que estamos vivendo todos con a pandemia da COVID-19. É que como te dices ti afectado na túa profesión, que cambios se deron ou que cambios prevés que se van dar por culpa da pandemia actual? Pois quizá que foi un mal para toda a humanidade, pero para o noso sector dos que máis, sen dúbida. Porque xa só falando de legislación, saliron normas para todo. Cando saliu algo para músicos? O final de todo, cando xa habían pasado 5, 6, 7, 8 meses e houve normativas cambiantes para todo. O das bandas ou das agrupacións musicais non se resolveu ata pasado moitísimo tempo. Estou seguro que cando este toda a población vacinada e haxa vida normal, a legislación que nos permita volver a estar a menos de metro e medio vai tardar 5 ou 6 meses desde que estea normalidade. E que sempre somos os últimos. E algo que realmente tamén me resulta bastante curioso e incongruente, non? Porque, ao final, en Galicia, por exemplo, hai moitos músicos, hai moitas bandas, hai moita actividade. Entón, somos moita poboación que precisamos antes deste espazo. Non? A verdade é que foi moi complicado, porque, aparte das distancias, os protocolos todos, que sí que non axudan demasiado o que é a producir música, o máis importante é o tema social. Cando vamos a unha agrupación, unha das cousas que máis nos estimulan, que máis a adrenalina nos deixan, é esa parte social. E iso perdeu-se completamente, claro. Non é o mesmo ter unha agrupación onde están todos os dos netos, que cada un vai entrando por orden, e para non cruzarse con ninguén, etc., que como era antes. Porque isto afecta moitísimo tamén a cuestión social e as actitudes. Dende o COVID, eu vexo as agrupacións moito máis frías, e non hai esa atmosfera, cambia un poquinho. É normal, é sempre sí, é totalmente normal, pero non pase moi bien. E por que afecta tanto? Porque ao final, que é facer música? É comunicarnos. Facer música é unha das actividades máis sociais que existe. Porque, se non hai alguén de outro lado, é imposible. Non podes facer absolutamente nada. Entón, bueno, é un momento malo. Bastante mal. Saber se pasa pronto, pero, mientras tanto, o que temos que facer é todo o que este da nosa parte para que non toque fondo por si só. Aguantar. E chegará un momento que, bueno, todo vai a mudar. Quería te preguntar agora que como crees que afectará isto, sobre todo nas bandas de música populares, na formación dos rapaces, pero máis ou menos xa dixeches, non sei se queres completar algo.
Sí, ademais, tamén sabemos que, por exemplo, as bandas, neste caso, teñen moita actividade, tiveron sempre moita actividade en Galicia con actuacións, que son un ano totalmente de sequía, para empezar a ver un poquinho máis. Pero vas perdendo tamén o público, a xente xa non demanda os concertos ao mellor como antes, sin embargo, hai outro tipo de concertos que de repente están abarrotados, e estamos en un momento que é moi difícil saber o que vai a pasar. Moi, 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 moi difícil. Entón, é perigoso, pero chegamos a la ventaja. Podemos plantexarnos que partimos de cero. Entón, se ponemos todo a nosa parte, podemos construir e deixar todas as cousas que non nos deixaban andar. ¿No? Entón, hai que ver con ese optimismo, creo. Bueno. Pero hai que traballar para conseguir. Tamo a pregunta para agora? No? Vale, pois entón, imos, cando podes, con outra pregunta bastante centrada pois, na profesión da dirección, que se o teu ámbito laboral, a dirección de bandas, e o sentía como unha opción real de emprego, porque o mellor por desconhecemento non temos moita idea. Exactamente. Estamos cansados de escoitar de que calquera carreira universitaria non ten salida. Os instrumentistas tamén, de grado superior, ao final, estudiamos un superior e a porcentaxe de plazas é bastante baixa. Hai que curar de carajo para conseguir traballo. Pero o que ninguén se dá conta é que en Galicia hai 300 bandas, son amateurs, a xente vai tocar simplemente porque lle apetece, pero o único profesional é o director. Son postos de traballo, o director cobra. É o seu traballo. E aí entra outro tema, outro factor que é, por eso me gusta moito falar deste, o intrusismo. Porque parece que calquera pode dirixir. E iso, por exemplo, os directores que estudiaban a dirección nos sentaban pouco, é como se a mí me dí, veña, dá clase de saxofón. Si, home, eu non creí de pista, porque vou dar clase de saxofón. Hai 20 anos, hai 30 anos, hai 40 anos, as escolas de Galicia tiña o profesor de madeira, o profesor de metal. Perfecto, eran os recursos que había. A día de hoxe, hai especialistas de todos os instrumentos, hai profesores de todos os instrumentos. Por que non hai directores formados para dirigir as agrupacións? Hai moitos que sí, pero hai unha gran porcentaxe que non. E son persoas que están cobrando por eso. Eu creo que é unha saída profesional das que máis vales a ter a día de hoxe. En todos os concellos de Galicia, en casa todos, hai director profesional. Ten que haber. Entón, sí que ten saída. A parte, aí hai outra cousa que tamén, en certa maneira, quero facer de manifesto, non? Os centros oficiais de estudo. Quen dá as clases de orquesta, coro e dirección de banda? Danas en que sobra moras. É porque as historias dá un psicólogo. É porque as análises de un compositor. E, sin embargo, as agrupacións non as dá un director. ¿No? É dicir, aí falta tamén que as institucións non ten por coñer un especialista neste tipo de traballo. E, ese traballo, a día de hoxe, non o hai, é só oferta para poder traballar, pero hai que crear. O que si hai, en todas as agrupacións, necesitan un director profesional. Tamén, os profesores de instrumento moitísimas veces teñen que dar música de cámara, clase colectiva, etc. Para isto fai falta tamén unha formación. Non é só un director, sentamos, ensayamos e pintamos. Non, hai que saber manejar a xente, hai que saber programar, hai que saber que mover un pouquinho para non perder o tempo, etc. etc. No? O cada ten saída, claro que sí. Quizá, pero eu, no contexto valero, das profesións musicais que máis saída ten. O que pasa é que hai que dignificala. Claro, e como crees que este tema vai evolucionar nos vindeiros anos? Crees que vai ir, bueno, esperemos que a mellor, ou que cousas se pasará? Eu penso que sí que vai mellorar, porque volvendo a centrarnos, ponendo foco nas bandas amateurs, que eu recordo que cando empecé, como normal, cando sale unha prova para que queren seleccionar un director, que teña grado superior. Da igual o que. Pois en día xa moitas bandas tiven ou experiencia en dirección, ou titulación de superior de dirección, ou este tipo de cousas. Non? Pois eu creo que vamos no bom camiño. Tamén cada vez hai moita máis xente que se deixa interesar por este tipo de formación. Xeralmente non académica ou non oficial, pero non igual, é super válido, que non se xa académica. Pois eu creo que vamos por bom camiño. Hai moita luz, ainda que vamos a encontrar moi pronto. Moi ben, e por último, xa maneira personal, que lle dirías a alguén que está pensando, por exemplo, en estudar dirección ou dedicarse ao mundo da dirección de banda?
¿Qué consejos? Pues el consejo es, así resumiendo, adelante, porque es una profesión maravillosa. Pensad en una pequeña paradoja, ¿no? Cualquiera, director, casi siempre antes estudió un instrumento o tuvo una práctica instrumental. Una vez que coges la batuta, no la soltas. Algo tiene ahí la batuta que sí que te da una dimensión más especial. E qual è? Pois, concretarlo, è che i tuoi strumenti sono seri umani, è algo imprevedibile, è algo vivo, non è come un strumento che è algo morto, è un oggetto. Entonces, eso te crea un tipo di energia che è molto speciale, no? Un lavoro, diciamo, tan conosciuto con tutta la gente, no? Entonces, una persona che realmente tenga claro che se le gusta, tenga lo guarda per il futuro, e lo conseguirà, seguro. Eso es así. En esta vida solo hay una manera de conseguir las cosas. Querer hacerlas es seguir quedando, seguir persistiendo. Llega un momento en el que esa muy sirva de que quieres enganchado con eso, que se sigue saltando, llega. Eso sí que es así. Muy bien. ¿Alguna pregunta por parte de vos? Sí. Venga. ¿Yo tomo la rafa? ¿Cuál fue el primer contacto con la edición? Foi tamén casual, e foi que este profesor meu de solfeo, que pareceu partidario de gráfico que vos decía, estaba en un segundo curso de solfeo, e nada que disparate, non? Segundo curso de solfeo. E ele organizou un curso de dirección en Merta, con Marcel Martín. E dixo que, David, en Semana Santa estás apuntado a un curso de dirección. Eu dixo, dinero, pero, claro, se te dixo da igual, e vai, porque eu creo que te vai gustar. Ese foi o primeiro contacto, efectivamente, cun ano, e dixo, eu quero isto. Isto gustame, vamos, a tope. E a partir de aí foi cando dixo, isto gusta. Tardei tempo en decidir, ou en darme conta que podría ser a miña maneira de vivir, efectivamente, porque non tiña ninguna formación, nin madurez para afrontar ese curso, nin o que deu despois, non? Pero sí que foi un punto que me descubreu aí unha ventana que non houbera descoberto por mi mismo seguramente moi por dentro. Máis preguntas, sabía? Sí. Crees que, sabendo ahora que hai dirección superior de orquesta, crees que hai unha competencia en cuestión de pues, tipo, como se me destacar con antes de pagar en orquesta, sí, tamén hai un mismo en dirección? No mundo profesional, das orquestas, funciona todo de outra maneira. Tens que ter un representante. Funciona todo a tempo. Se non tens un representante, non diriges. E para ter un representante, tens que ter moitos contactos ou tens que gañar moitos concursos. Un concurso de instrumento, ao mellor pagas que 100 euros, 150, 200 por participar, despois a viaxe. Un concurso de dirección, 1.500, 2.000 de entrada, e despois os gastos todos. Non é unha broma facer concursos de dirección, non? Porque, claro, estás pagando a unha orquesta para que toque, para que ti dirixas no teu concurso. Pois é moi caro, non? É difícil, é dicir, en ese aspecto non suele haber convocatorias, se sea a pregunta, non? Convocatorias de procesos de selección para elegir un director dunha agrupación profesional que sea a orquesta. É dicir, normalmente hai convocatorias para asistentes. Eso sí, pero tamén é outra maneira de empezar a entrar no mundo, non? No tema das bandas, a veces é un poquinho máis objetivo. Para as agrupacións profesionais, sí que hai convocatorias con procesos selectivos que te podes presentar. Entón, ben, iso é o que debería ser, non? Pero no mundo da orquesta, en ese aspecto, é un poquinho máis arelas fora. Donde hai oportunidades, así objetivas, é no mundo amateur. Aí sí. Moitísimas máis. Sí. Como te preguntarías a unha masterclass, a unha primeira masterclass de dirección, sin que te dé a idea, o sea, que te dé a dirección, como me gusta, sin que te dé, claro, un instrumento diferente, que te dé a idea del instrumento, que te dé más de cero? Sí. ¿Cómo afrontarías? ¿Qué instrumento tocas? Sí. Pues exactamente igual que a primeira clase de dirección. Con moitísimas ganas de aprender a empezar de cero. Claro, que se dé esa masterclass, tens que saber se vas de cero, simplemente, pero é unha cuestión de entrar no mismo canal de pedagogía, un mestre máis ou menos, non?
pero no hace falta nada más, realmente. ¿Qué pasa? Que cuando vas a estudiar dirección por primera vez, a tu cabeza, a tener una experiencia musical, que no está en cambio que colliches por primera vez un instrumento, no. Eso hay también que vayas más rápido, que procesas otras cosas, pero no hace falta nada, solamente constancia a partir del primer momento. Bueno, esta vez un poquillo para el futuro, aunque ya hemos estado mostrando en un ámbito profesional. Entonces, comentas que la dirección es similar a la interpretación, digamos a nivel de estudios, pero que se necesita aprender, porque cada día hay mejores intérpretes en menos plazas también, como nivel suyo. Sí. Entonces, ¿crees que podría existir en un futuro alguna banda profesional, en un futuro, ser directores en una figura de referencia? Porque, por ejemplo, esto exigiría implicación de todos los músicos, del iniciativo, con el que tenía un compañero, etc. ¿Qué podría ser el país? Efectivamente, de hecho existen estas agrupaciones. Sin ir más lejos, hay una orquesta en Francia, de Dissonances, que funciona sin director. Hay una noruega que afortunadamente tuve la ocasión de hacer un trabajo con ellos, un Norwegian Wind Ensemble, que de hecho hay un galego que toca allí, Carlos Bayo, por ejemplo. Y esa agrupación no tiene director, es una banda de 25 músicos, no sé o pico exactamente cuánto es, todo es un director. ¿Y qué pasa? Que cada X tiempo, una vez al año, cada dos años, pues va el director para hacer un punto de vista artístico diferente. Pero digamos que a manera de una agrupación sin director es la manera más saludable de conseguir que el grupo es forte. De hecho, el trabajo de un director es delegar lo que el grupo también toque solo, asistir lo menos posible, solamente lo necesario, y tratar de que cada día el grupo necesite menos de ti. Para que lo que pidieras siempre está un punto más por encima, ¿no? Es una de las cuestiones. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que estoy destruyendo? Evidentemente no, porque si hablamos también de repertorios y repertorios. Un repertorio clásico, una orquesta puede tocar una sinfonía de Mozart, se tiene muy claro el concepto, es un director. Pero posiblemente es muy difícil tocar la Consagración de la Primavera sin un director. Por ejemplo, ¿no? Depende muchísimo del repertorio. Depende muchísimo. Vale, yo tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, soy oboísta. Por ejemplo, en España pues, tenemos asociación a FOES, y aquí en Galicia tenemos a FOGAL. Entonces, son como asociaciones que crean como mucha cohesión entre, en este caso, las dos lenguetas, tenemos concursos, tenemos muchas actividades, pues, y al final, pues, los oboístas y fagotistas de Galicia o de España acabamos conociendo todos una cosa de otra. ¿Cómo está este aspecto de la cohesión entre un mundo de los directores de banda, por ejemplo? Pues, por ejemplo, si comparamos con organismos, que a xente está en común, existe a Asociación Nacional de Directores de Banda, por exemplo. Eso sí que é certo, e en maior ou menor implicación,